¿Cuál es el origen de la brecha? De todas las brechas de género. Está en la educación, está en la separación simbólica de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. ¿Quién pierde en esto? Perdemos todos. Se pierde el talento femenino, se pierde el desarrollo, se pierde para los hombres una parte importantísima. Todos, todos perdemos. O sea, es así. Pero hay que ahondar en la formación para que las chicas y los chicos puedan ser libres de verdad y romper estos esquemas y educar a una humanidad que sea una humanidad completa, que no esté partida en dos y que no esté subordinada a la jerarquía. Queremos ser ni más ni menos, solo queremos ser iguales. Y para ser iguales tenemos que ser iguales en todos los aspectos. En el aspecto laboral, en el aspecto salarial, pero el fundamental, porque es el presente, pero va a ser el futuro. Y veis, un futuro que no es el robot que veíamos, ni el robot solo que hace coches o que mete bolsas, un futuro tecnológico. Por lo tanto, tenemos que aprender. No tenemos que tener miedo y lo que tenemos es que tener herramientas, que para eso vamos a seguir trabajando, que tengamos herramientas para negociar tanto con los gobiernos como con los empresarios para poder ir introduciendo, que es lo fundamental, cuestiones que modifiquen la vida de las personas, que es nuestra labor. Modificar y mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras, pero como sindicato de clase de toda la sociedad. Este debate que imposibilita, aunque cada vez menos, pero que dificulta el acceso de la mujer a carreras tecnológicas, es importante seguir avanzando en los debates que ponen en el foco público y en la discusión sobre cuál es el mundo que queremos, la libertad, la igualdad y la justicia. Y a eso contribuye modestamente nuestra organización, y vosotras y vosotros que estáis aquí y lo hacéis todos los días en las empresas. Así que muchas gracias y hasta luego.